de la barra del Marujo en la esquina con la pasa en la esquiniela, y de otros queridos veteranos. A mí me tocó ser testigo involuntario de esa carrera que es como la dijeron los compañeros anteriormente, porque la Junta, perdón, la Liga Departamental de Florida ha venido de una profunda crisis a la que se salió con una administración espartana, por decir una palabra culta. Me acuerdo que vendíamos los boletos y las entradas eran pedazos de libretas viejas porque no se podía gastar nada de tal número a tal número. Y que también mi homenaje a esa gente que sacó adelante la institución y hizo posible que se pudiera invertir en una gran selección. Los clubes se jugaron la ropa y trajeron, como en el caso del Pato, grandes jugadores. Y Florida salió campeón del sur y del interior. Yo el recuerdo personal, porque después que abrimos la boletería nos íbamos a mirar al fútbol, era de una flecha corriendo por la punta y Carlitos García cabeceando en el centro del área. Pajarito Lago, una garantía allá atrás. Y lo que quiero decir es que también hago mía las palabras de los demás ediles que se han referido a él. Y destaco su calidad humana y de buen vecino que nunca, bueno, que siempre lo tendremos presente y este es un homenaje merecido, nada más.